Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes, evidentemente estoy en mi ciudad, que es la Ciudad de México, y hoy estoy aquí en el disfraz. Hoy estoy en el desfile de Día de Muertos, que es internacional, así que vamos a ver cómo se vive aquí, cómo lo vive la gente, y pues esto es lo mejor. Así que comenzamos. ¡Yes, Queen! ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mana, ¿de qué vienes hoy disfrazada? Cuéntanos todo. Hoy vengo disfrazada de sus mentiras. ¡Ah! ¡Qué perra! Amiga, ¿ya le pusiste ofrenda a tu ex? Ah. No, todavía no, lamentablemente no se merece nada. ¿A cuánto has enterrado? Estúpida, que hay policías. Ya que todos lo sepan. Soy la mujer asesina, versión número 4. ¿Eres la pepinera tú? No, la que mataron los papayazos. ¡Sí, ya la encontramos! Sí, está viva, no, no. Fake news. Hablando ya en serio aquí, en modo chava seria. Ajá. Sí le pongo ofrenda. Mi mamá, más que nada, mi mamá es la de la tradición. Yo personalmente como que no Yo soy su asistente, dice. Exactamente, soy el asistente, soy la que va al mercado y compro todas las cosas. No, hola amiga, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿qué tal la actitud de hoy de Día de Muertos aquí en la Ciudad de México? Yo creo que hay mucha alegría, ¿no? Mucha emoción. No, okay. Porque es un desfile internacional. Dime de qué vienes disfrazada. ¿Yo? Como de pitufo. De pitufo. No, me gusta. ¿Cuánto tiempo llevaron de producción? ¿Una hora? ¿Quién los hizo? Aquí. ¿Cuánto les cobraron? ¿Les robaron o no? Sí. En ella. 250. ¿250? ¿Qué le robaron las perlas a Juan Gabriel o qué? ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Pues sí. Yo creo que hay mucha alegría, ¿no? ¿Qué es tu maquillaje? Cuéntanos. A mí me gustó mucho porque es diferente a todos los demás. Okay. La verdad es un color que no lo ves. De por sí soy morenito, entonces me quedaba más el negrito. Que nada más de la chava literal, píntame de Catrín y pues... Me gusta como Born This Way de Lady Gaga. Puede ser, ya viéndolo bien, sí. ¿El maquillaje más caro de quién es? El mío. ¿Pero de qué? ¿Tú? De una Catrina. ¿Inspirada en...? Pues una Catrina. Nada más lo elegí ya. Que es diferente a todos los demás. No, porque es un desfile internacional. Te dicen un precio y al fin de cuentas te cobran otro diferente y te quedas. Oh, o sea, no. No, porque es un desfile internacional. Fría me quedé en este momento. No, tan solo de las pestañas le cobraron 50 pesos. ¡No! Porque es un desfile internacional. Ya no te las quites, ¿eh? Porque primero se las ponen y ya cuando le dices cuánto es, te la dejan ir con todo y las pestañas. Ay, ¡qué perra! ¡Qué rateras! ¡Holi! ¿Cómo están? Hola, muy bien. ¿Y tú? Yo muy bien. Muy bien, Damianato. ¿Qué pedo? Yo vengo perrísima hoy. ¿Ustedes se ve. ¿Qué vienen disfrazados? Cuéntenmelo todo, porque ese disfraz se ve como muy auténtico. Híjole, no sé de qué podemos venir disfrazados. De músculo. ¡Qué perra! Yo vengo disfrazado de la Damiana Cervantes y por eso mi sudadera tiene como hoyo. Porque pobre, porque pobre. Sin dinero. Sin clase. Pues sin clase, todo. Todo. Puro hoyo por todos lados. Este hoyo se ve muy grande. Como el tuyo. Te quedas, oh, o sea, no. No sé, ¿cómo vienes así con una así? Nada más lo elegí ya. Pues es parte del show. Te voy a poner una ofrenda a la dignidad de la Damiana. Porque estabas muerta. No. ¡Miren quién llegó! Bueno, siempre he estado aquí, nada más que yo estaba grabando, ¿eh? Estaba backstage. Me dijo, ay, acompáñame a echar desmadre. Ajá, me trae grabando la culera. ¿Cómo ves a la gente, amiga? Güey, harto chacal es bien rico. La Damiana me dijo, güey, no, te tienes que draguear. Y yo, güey, qué hueva. Sí. Dije, ¿de qué me voy? Dije, pues de obvia. Veala. La más. Pero la gente como que sí le doy miedo y sí me malmira. Amiga, ¿cómo te llamas? Acuérdate que no eres tú, eres alguien más. Elizabeth. Ramiro. ¿De qué vienes? Cuéntanos. De payaso. ¿Payasa? De guapayasa. ¿De guapayasa de dónde? De Atizapán. No, ya con ella sí hay que tener cuidado. ¿Cuántas horas te tardaste para tunearte, draguearte? Como media hora. No te ves muy bien, amiga. ¿Y preparando el disfraz? Como media hora. Nos van a tomar una foto, posen y todo. Ella también viene disfrazada, ya lo dijimos, de obvia. Ella viene de obvia. Por eso no la excluyeron. Ajá, tú también participas así. Híjole, no sé. Disfrazadas la foto. Dieron 5 pesos. ¿Y si cantas como Miguel o no cantas? A ver, cántanos algo.
Recuérdame. Ay, no, no, güey, no, dale, no, no canto ni más. No. Fría me quedé en este momento. Va a ser ridículo, todos queremos ver la historia de una persona. ¿Qué es eso? ¿Cuánto cobras por hora? Mucho, unos 1,000 pesitos que le está viendo. Y por cantar, te la dejan ir con todo y las pestañas. Mucha comadre, como que aparece el gay pride. Amigas, vengan discretas, es día de muertos. La otra, la indirecta. Ajá, guárdense, guárdense poquito, amiga. Güey, dicen que se están robando así el cempasúchil de Reforma para ponérselo así. Harta flor aquí, harta flor. Parece jardín móvil. Ah, yo digo que ya está. No, mínimo así, así, churpes y todo, pero. Algo, pero invéntense, amigas. Aunque que sea culero, pero háganse algo. Ajá, véanla a ella. Que vengan a más así de obvia. Ajá, ella lo dio todo. Ay, la verdad, es todo. Ya sé, los chacales así me sabrosean, así súper rico. Porque vengo de obvia, hasta. Ese es tú. Hasta estoy pensando así de, güey, que tengo que aprovechar esto que traigo hoy. O sea. Oigan, ¿de qué vienen ustedes? De visitantes. De asaltantes, dice. De obvia, saca tu celular. Tengo. Agarren sus bolsas, muchachas. No, ya en serio. Viene, dice, vengo de Catepec. No, ya vámonos. Como Barbie esqueleto con no sé sí, con ajá. Dice que había venido de obvia y no. Bueno, eso es del diario. Qué perra. Oye, amiga, ¿cómo te inspiraste para venirte así? Pues la verdad, pues como estamos en tradiciones mexicanas y hay que fomentar todo eso, pues dije, pues de calaverita, ¿no? Pero me quería maquillar como igual de calaverita de azúcar, pero no hechicé, me lo borré. Se me hace como que esta chamarra es muy de Selena, de Selena. De hecho, esta chamarra es inspirada en Selena. De hecho, estos parches los conseguí en el centro, los cosí y todo. Y yo hice un parche que dice como la Flores. Al año que entra, ahora sí ya completa. Gracias. A ver cuánto tiempo aguanta esta inventada estos patines. Quiero ver cuánto tiempo. He aguantado los patines desde las 7 de la mañana que empiezo a patinar, todo ese recorrido. Me he ido a ponerme unas buenas y regresarme a su casa por Santa Fe. Pero todo chueco, pero de que llego a mi casa. Todavía pasa al lobby por unos guapos. Sí, todavía. Ya agarra para arriba. ¿Sabes que sí? ¡Loli! Hola. ¿Desde dónde vienes? De vivo por Six Flags, Pedregal de San Nicolás, aquí cerca. Pues sí, cerca del infierno. Respiré nada, solo me puse así como algo. Lo primero que tenía. Ya, lo de Loxon. Oye, amiga, cuando te muera, ¿a quién te quieres encontrar allá? Me quiero encontrar a todos mis enemigos, a jugar con ellos para hacerle la vida más imposible. Es el infierno, obviamente. ¿Le pondrías ofrenda a tu ex ahorita? Sí. No, mejor me quedo con el de ahorita. ¡Ay! Se llama... Sin mentiras. Se llama Marcos. ¿Y dónde está Marcos? Pues se quedó en su casita, según dice. Le dio pena venir contigo otra vez. Ya sé. Amiga, ahorita tú así como vienes, levanto mucho. Levanto el evento. De hecho, yo vengo a levantar el evento, pero creo que el evento ya está bien levantado y no tengo ni siquiera lugares para ver. De hecho. Pero tú eres de los que no vas a dejar ver a los de atrás, culera. Sí, ya sé. Yo traigo de que mi penacho, así de que... Todos así teniendo que rentar un banco porque la culera así decidió ponerse porque tres pisos. Tras. Empoderada. Nada de que vean el desfile, que me vean a mí, obviamente. Swarovski, claro. ¿Tú de qué claro. crees que viene ella disfrazada? Viene de... Jotilla conflictiva. Nada, muy buen amiga. Regreso a Narnia. Ay, de nada, pues, amiga. Que no te agarre el chiflón. Gracias, vale. Bye. Amigas y amigos, así es como terminamos este video en el desfile. Amiga, ¿cómo te la pasaste? Súper bien. La verdad es que estuvo increíble. El desfile estuvo a poca madre. La gente tiene buen ambiente. O sea, como que hay muchas que sí producen y sí le invierten a su disfraz, su maquillaje. Háganlo, porque motivan a que más gente lo haga, no tengan pena. Muchas veces es como el miedo, así que de verdad, ¿qué puede pasar? Y si no, aquí seguramente encuentran a alguien que los va a maquillar. Algunos más caros, otros más baratos, pero seguro encuentran alguna opción adecuada a su bolsa. Si les gustó, por favor, denle like. Por favor, no se les olvide comentar y seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, Chanone y Chimal, y a mí Chimalo con triple O. A mí, arroba Damián de Gs en todo, Instagram, Twitter, Facebook, vayan por favor. Y pues ya, esperemos que se hayan divertido. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós. Bye. Bye. Y el próximo año te vienes más obvia todavía, mana. Más obvia, la verdad. Para levantar más. Sí se puede.